Todo listo para la campaña de vacunación H1N1 en el cantón Guaquillas. Dialogamos con la epidemióloga María Elena Murguitio, quien comunicó cómo se realizará la campaña en grupos vulnerables con porcentajes exactos, que se tiene todos los insumos y el equipo de trabajo, que iniciará con el trabajo de los subcentros en parroquias y luego se hará el barrido con el objetivo de terminar todas las dosis existentes. Buenos días y bienvenido aquí a nuestra Casa de Salud. Nosotros, como siempre, estamos preparándonos para una nueva jornada de trabajo en la comunidad. Y de aquí que nace siempre el llamado a la comunidad de que participen en todas las campañas prevenibles que hace el Ministerio de Salud Pública. Esta vez vamos a trabajar inmunizando pues a la población más vulnerable de nuestra localidad. Tenemos menores de 5 años, tenemos a los menores de 17 años y población de adultos mayores. Más o menos es una cantidad aproximada de unos más o menos de 20.000 personas que nosotros vamos a vacunar aquí en nuestro sector. Tenemos a los niños de 6 a 11 meses en una cantidad de 535, de un año de 1.077, dos años 1.078, de 24 a 35 meses 539, de 3 a 4 años 1.080, de 5 a 9 años son 17.704 y así luego continuamos con los adultos mayores. Que nosotros en este momento tenemos el insumo, tenemos el material, tenemos los equipos de trabajo, o como ustedes sabrán, nosotros tenemos contratadas 5 personas del PAI que van a trabajar ahí en la comunidad, directamente con la gente y con el pueblo. Los equipos de salud que tenemos están conformados por médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos y todo el equipo médico que están en cada una de las unidades operativas. Aquí, como usted conoce, tenemos las 5 parroquias que debemos de cubrir completamente con la inmunización. Esta es una política de prevención, siempre vacunar en los meses, por ejemplo, a fines de octubre o en noviembre y diciembre a esta población. Para finalizar, también da recomendaciones para evitar el H1N1. Recuerde que mejor es prevenir antes que curar. Que debemos de lavarnos las manos continuamente, si es preciso, cada 2 minutos, cada 3 minutos. Nosotros podemos coger cualquier objeto, pero siempre el lavado de las manos es parte de nuestra bioseguridad. Y aquí en nuestra Casa de Salud igualmente lo estamos haciendo. No ha habido la cultura de lavado de manos, pero en tal caso lo estamos practicando. Es duro empezar, pero es una corrección que se está haciendo. Es parte de lo que es la higiene sanitaria. Nosotros vamos a ir a la comunidad a buscar siempre a nuestra población, ¿sí? Y brindarle el servicio de vacunación. Pero, sin embargo, nosotros en cada uno de los subcentros de salud vamos a tener el biológico para que no les falte. Así que pueden acercarse a los subcentros de salud, solicitar la vacuna, que es completamente gratuito, todo el insumo, desde jeringuilla hasta vacuna. De la ciudad de La Jaime, Rondosa Aguilera, Mauro López, TVR.